Cada uno tiene sus gustos, pero bueno, en mi caso, no me gusta el quesillo ese que le dicen queso chicloso para hacer pupusas. A mí me gusta este, cuajada 100% criolla. Conseguimos por ahí un par de libras y nos preparamos unas pupusas con mi mamá. Por ahí andaba buscando yo los locos, ya que a mí me encanta el queso, la cuajada con loroquito picado y chile. Y yo sabía que por allá en algún lugar de ese montón de cajetes tenía yo pues un mi poco de locos. Ahí los tenía. Bueno, mi mamá, pues yo los llevé y ella los envuelve en aluminio y así no pierden su olor. Ahí los teníamos, miren. Solo que hay que quitarle el que se va pudriendo, porque aunque estén en la refri y con aluminio, siempre se va pudriendo la flor. Y este loroco 100% indio, miren. Este loroco es delicioso. Ya lo he explicado en otros videos de por qué el loroco que se vende en las ciudades no huele. Y es porque lo lavan y así le quitan una resina que el loroco tiene. Y esa es la que huele. Ahí estaba mi mamá ya picando. Espero que YouTube no me censure el video por sacar el cuchillo. Ahí está mi mamá ya recuperadita, miren. Ya me dijo. Voy a hacer unas pupusas, me dijo, ya creo que ya estoy bien. Y bueno, ahí yo le ayudé en lo que pude. Pero pues no hay como cuando mamá cocina, la verdad. Y ella pues le gusta hacer eso. Y el oroco se pica así, gruesecito, para que se siente la pupusa. Si se hace molido, pues como que no mucho se va a sentir. Y no queremos solo el sabor, queremos sentir el oroco también al morder la pupusa salvadoreña. Y ahí tengo yo mis chiles secos, miren. Tengo yo mis chiles secos. Ya cuando se están terminando, yo le corto con todo y ramas, porque así los arbolitos de chile se renuevan. No es por maldad, sino que al cortarlos así se renuevan y echan más chiles. Le vamos a picar unos dos chilitos para que agarre sabor. Yo casi no puedo comer sin picante, me hace mucho daño. Pero como así somos los humanos, lo que nos hace daño es lo que más nos gusta. Y como ustedes pueden oír, ya me está agarrando gripe otra vez. Ya últimamente, en el mismo mes, me dan hasta dos veces gripe. La gripe no es cosa que nos complique la vida. Así que allí pues, poquito de chile picado, solo para mí, porque mi mamá no puede comer chile y a los demás no mucho les gusta, o si sí les gusta, pero les hace daño también. Y ahí ya estaba mi madre revolviendo el queso con el oroco. Este queso no es del día, este le llaman queso oreado, que ya tiene varios días de que lo vienen juntando las que lo venden y en el transcurso se va oreando. Ya tiene un toque como añejado, para que ustedes me entiendan, como un poquito fermentado. A mí me gusta más así que el propio queso fresco, aunque el queso fresco es rico también. Pero para pupusas me gusta así. Estoy acá en la playa, en lo oscuro, poniéndole audio a este video y ratos que estoy oyendo que un animal grita feo. No sé si quedó en el audio. Pero yo oí algo extraño, como grita ese. Una garza es que grita bien extraño, no sé si quedó en el audio. Pues ahí teníamos ya listos los dos tipos de quesos, me distrajo un rato ese animal. Y estamos haciendo salsa de tomate, porque quede una pupusa sin su curtido, miren, y su salsa de tomate. Eso no, no. Bueno, se pueden comer, pero lo recomendable es que salsita de tomate hervida, mi mamá siempre la ha servida. Y el curtidito con cebollita. Hay quien que no le gusta la cebolla. Yo el día que no coma cebolla, siento que no he comido. Al no comer cebolla y no comer ajo, siento que no he comido. El ajo, muchas personas no lo toleran, pero el ajo es una de las bendiciones que Dios nos ha dejado en esta tierra, el ajo y la cebolla. Ya está mi mamá ya preparando la masa. Y allí comenzaba ya mi mamá a tortear las pupusas, miren. Tortear pupusas no es tan fácil. Yo puedo hacer tortillas, pero tortear pupusas no es tan fácil.
andes animal gritando todavía. Tortear pupusas no es tan fácil porque ustedes saben que van rellenas. Bueno, la pupusa es como una arepa venezolana, va. Más que las arepas, pues las rellenan de, no sé, quizás diferentes, pero son parecidas. Ahí nuestra salsita ya había dado punto, ya le estaba quitando el fuego y ya lleva mi mamá con la primera pupusa. Esa plancha, si ustedes la ven así, no es que esté sucia, sino que así se pone. Ahí echó la primera. Y nomás pues hay que ponerle un poquito de aceite. Excepto que alguien las pida secas, secas, entonces no se le pone aceite. Pero como acá eran para comer, un chorrito de aceite para que se rieguen toda la plancha. Y se lubriquen y así no se peguen también. Y ahí ya mi mamá pues muy recuperado, ustedes pueden ver que ya se le ve otro semblante. Ha sufrido mucho con esa enfermedad, pero gracias a Dios ya. Dios está haciendo la obra a través de las medicinas. Y esta salsa se deja así un poco rala, miren, porque al enfriarse se espesa. Si ustedes quieren le pueden poner pimienta a la salsa también, que le dé más sabor y un toque más picante. Ahí estaba ya la pupusa primera, ya echando humo, ya cocinándose allí, miren. Yo creo que esto de las pupusas, sí, posiblemente exista algún salvadoreño que no le guste, pero yo creo que al 99% de los salvadoreños nos emociona el comer pupusas. Pero como todo, siempre habrá alguno que no le guste y no es problema, pero al menos yo, donde quiera que ande, si alguien está vendiendo pupusas, simplemente no puedo resistir a no comerme un par. Ahí estamos ya viendo a ver si le damos vuelta a alguna. Posiblemente le faltaba un poquito. Ya se podía, pero el instinto todavía nos decía que no. Había que dejarle un poquitito más. Ya ahí le habíamos dado vuelta a una. Y ahí le estábamos dando vuelta a la otra. Miren, ya estaban ya cociditas. Y ya pues, lo que hacen las pupuseras, que estas que se están cociendo así, las van sacando para la orilla, para ir echando las crudas ahí donde está más caliente. Quiere mucho amor para esto. Ahora hasta eso se ha acabado en los cantones y caseríos. Ya casi no hay puestos así en la calle haciendo pupusas, pasteles. Yo creo que eso es parte de nuestra herencia. Y ahí vamos con otra. Y no, hombre, me eché una cena increíble ayer. Porque este video fue grabado ayer, bueno, anteayer, porque lo voy a subir día miércoles. Fue grabado día lunes en la tarde. Aquí le estamos cambiando el audio, le estamos poniendo un audio diferente. Mi papá estaba viendo las noticias y estaban saliendo solo cosas de política y ahí sí nos metemos en problemas. Y bueno, aquí nos íbamos allá a echar unas tres, miren, ya estaban allí, ya estaban cociditas. Y vamos ya a disfrutar las primeras tres con su respectivo curtido y su salsa. Y teníamos ya el curtidito con cebolla, un poquito de vinagre de piña. Yo siempre me gusta el curtido con vinagre de piña, como que le da un sabor mejor. Y también me gusta ponerle limón. Yo a todo le pongo limón, ustedes saben. Así que, y el repollo así picado a grosso modo, nada de andarlo ahí fineando, que se sienta el repollo cuando uno agarra el bocado de pupusa. Como les digo, orgulloso de nuestras herencias culturales, las pupusas, un platillo salvadoreño irresistible. Así que sintámonos orgullosos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura gastronómica. Miren ahí su salsita encima del curtido y a disfrutar. Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño laborioso que sale día a día a buscar el pan para sus hijos. Cuídense mucho, nos vemos al rato.